Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a otro video de War Thunder, a otro video de la serie As en un día, mientras esperamos la nueva actualización que tiene que estar por llegar, donde el top tier va a estar bastante ajetreado. Lo que hacemos, descomprimimos un poquito la cabeza y la ansiedad jugando unos insane props. Porque en el video de hoy vamos a estar viendo un avionazo, o por lo menos a mí me encanta, si bien no creo considerarlo dentro de la meta, porque está en un BR que es muy muy competitivo, donde realmente hay muchos aviones muy buenos. Este avión igual no se queda atrás, sabiendo más o menos los tips, le vas a sacar muy buen rendimiento. Estamos viendo el Lavokin 9, o la 9 de la facción de la Unión Soviética. El mítico Lavokin, avión de la Segunda Guerra Mundial. Este fue igual la última versión del LA, por lo que no sé si entró en servicio o si fue una plataforma, digamos, intermedia entre los props y los jets. Porque no fue tan popular durante la Segunda Guerra, pero sí fue un avión pensado y diseñado para las particularidades de la Segunda Guerra Mundial. Primero, chicos, como siempre, antes que nada, agradecer de corazón a todos los miembros del canal por permitirme seguir generando contenido. Así que, chicos, realmente muchas, muchas gracias. Como saben, va a haber algunos cambios en lo que son los beneficios para miembros. Así que, como dije en el anterior video, recibí feedback de varios, así que vamos a estar haciendo esos cambios. Y invitar a todos aquellos que quieran unirse, están más que bienvenidos. Bien, la 9 está también en China, pero bueno, esta versión es la de la Unión Soviética. Es la última versión del Lavokin, la última evolución del Lavokin. Es de BR 6.0, y la verdad que es un avión que tiene muchas cosas muy buenas y otras no tanto. Creo que igual en general es un avión realmente bueno, porque son más para mí los props que las contras. Y las contras están muy, muy, para mí, influenciadas por la doctrina soviética. Y si quieren, vamos a empezar por ahí. La primera, es un avión de cota baja. Es un avión de cota baja. Su mayor rendimiento lo alcanzás por debajo de los 4.000 metros. Tal es así que, como muchos aviones soviéticos, si vos volás por encima de los 4.000 o 4.500 metros, te quedás sin web, es decir, sin potencia de motor adicional, lo cual hace que mermen todo tu rendimiento, tu velocidad final, tu aceleración, tu tiempo de giro y tu tasa de ascenso. Y por el contrario, si vos te manejás por debajo de los 4.000 metros, realmente este avión va a rendir muy, muy bien. De hecho, tiene una velocidad bastante alta como en comparación a los otros aviones si te manejas en el deck. Sin embargo, no es una velocidad final muy alta. Pero bueno, la verdad que en el deck se maneja muy, muy bien. Tiene muy buena aceleración. Tiene buena velocidad final. Insisto, siempre y cuando estemos por debajo de los 4.000 metros. Y la verdad, un tiempo de giro bastante, bastante decente, bastante, bastante competente, siempre y cuando entendiendo con qué aviones perdemos y con qué aviones ganamos. Contra los alemanes vamos a ganar contra todos. O mejor dicho, probablemente con los que seguramente perdamos son los japoneses, algún que otro Jack, como por ejemplo acá, y los Spitfire. Después, para mí, le ganás a todos. Oh, mirá lo que erro ahí. Qué calentura me agarré cuando erré esa Energy Trap. Pero bueno. La realidad es que el armamento es excelente. Es una de las cosas que para mí hacen realmente a este avión bueno. Y es una de las razones por la que para mí vale la pena usarlo. Tiene 4 cañones de 23 milímetros. Con buena cadencia, buena precisión, porque está en el morro. Buena masa de balas a la hora de disparar, muy buena munición en términos de calidad. La munición rusa es muy explosiva, es muy incendiaria, rompe todo, es muy muy buena.
Y tenés cuatro cañones de 23 milímetros. Es realmente un armamento muy, muy bueno. Para mí la única desventaja, y volviendo de nuevo a los defectos, es que tenés poca munición. Tenés en cuatro cañones un total de 300 proyectiles. Es decir, menos de 100 por cañón. Y si bien, insisto, el armamento es muy bueno, es muy preciso, implica para mí gran manejo de la precisión, gran manejo de la paciencia. A la hora de efectuar disparos, no volverse loco y apretar el gatillo, porque a diferencia de los aviones estadounidenses, por ejemplo, acá la munición se te va muy muy rápido. Realmente es un avión que implica tener disciplina para el disparo y aim, es decir, puntería. Después creo que sacando eso, otro de los defectos que le encontré es que, como todo buen avión ruso, es muy incendiable, es muy débil en términos de blindaje. Esto yo creo que disminuye sus probabilidades de supervivencia, sobre todo en dos tipos de combates. La primera es si queremos ejercer el rol de intercepción, te expone muchísimo al fuego de los bombarderos. Lo cual esto hace que no se desempeñe para mí de manera muy óptima en ese rol. Y la segunda es en el Gedón. En el Gedón también te expone muchísimo, por lo que no sé si es una buena táctica de ataque. Y porque realmente sos muy débil y te prende fuego muy rápido, por lo que entonces no lo veo muy viable. O por lo menos a mí no me gustó, no me dio muchos resultados. Sin embargo, creo que el defecto más fuerte que tiene que ver con el que primero que mencioné, que es un avión, o bueno, defecto, para mí es un defecto, que es que a cota alta pierda muchísimo, muchísimo su rendimiento. Y además un detalle, no es un avión que tenga una gran tasa de ascenso, creo que nunca, o casi nunca vas a ser el avión más alto de la partida. Y esto es principalmente un defecto. Si ustedes ven esta partida, que es una partida de 8 kills, o sea, es una partida de muy alta performance y la partida que viene también. En las dos partidas, estoy casi seguro que gané el techo de la misma. Y esto parece un detalle, pero en props no lo es, porque si vos no ganás el techo de la partida, sobre todo con este avión, es muy probable que la pierdas. O mejor dicho, no dependés de vos mismo. Para tener éxito, dependés mucho también de tu equipo. Y fíjense esta partida, la veníamos perdiendo, por eso también mato al bombardero mientras estaba despegando, estaba muy complicada de tickets. Mi equipo mueren todos, quedaban dos o tres de ellos, mato a los dos o tres y termina en un mano a mano contra este cero. Un avión que él es mucho más maniobrable. Por lo que él constantemente, y creo que bien, intenta forzarme al dogfight. Yo no voy a caer en esa trampa porque sé que si caigo en el dogfight pierdo en menos de un segundo. Por lo que trato de hacerle siempre energy fight. Y fíjense que si yo no hubiese ganado el techo de la partida, me hubiese encontrado con este cero en condiciones energéticas similares, por lo que hubiese perdido. No hubiese tenido la más mínima chance, o quizás en un hedón. Y si bien sí, mi avión es más rápido que el de él, si vos no tenés la ventaja energética, no la vas a ganar. Todas las partidas en las cuales yo no obtuve el techo de la partida con este avión, todas, el 100%, las perdí. Porque el equipo no suele acompañar. Sobre todo cuando vos jugás contra alemanes, que realmente ganan muy muy fácil el techo. Los alemanes, o incluso también tenés vehículos de Estados Unidos que trepan mucho mejor, como el P-51 de 6.3, el H-5, se te va a hacer muy, muy cuesta arriba. Y después incluso te puede pasar peor con japoneses o con los Spitfire, porque si esos aviones que ya te ganaron el techo, una vez que limpiaron el techo, deciden bajar, no tenés nada que hacer. No tenés nada que hacer, salvo huir, que sí es una de las tácticas, pero porque a cota baja vos vas a ser más rápido, sobre todo que los Griffon, porque los Griffon están pensados para ser aviones de cota alta, igual. O bueno, no todos los Griffon, también dependerá la versión. Pero en líneas generales, para mí, si vos no ganás el techo de la partida con este avión, vas a estar muy, muy, muy complicado. Fíjense una partida igual,
Creo que es de menos bajas, pero muy muy parecida en términos de táctica y de rendimiento. Fíjense que arranco arriba, empiezo a limpiar. Obviamente por ahí, bueno, ahí estoy viendo que me quedan un par, pero realmente decidí ya ir por los aviones de abajo. Porque los de arriba tampoco son muy complicados. Está la Salamandra y después un BF-109. El BF-109, si vos lo obligás a bajar, vos en cota baja vas a rendir mucho más que él. El tema es, bueno, si él decide hacer energy, ahí se va a complicar. Después es un avión que para mí es muy, muy bueno para el boom and zoom. Y tiene cierta también mística a la hora de hacer dogfight. Como vieron en la intro, pero para algún Mansum es realmente exquisito como lo que puede hacer y lo que rinde, porque es un avión que retiene bastante, bastante bien la energía, tanto en el plano, sobre todo en el plano horizontal, obvio, pero en el plano vertical también la verdad que me resultó bastante interesante, bastante bien, por lo que hacer energy traps es realmente muy, muy divertido y muy, muy bueno. Obviamente que dependerá mucho de las condiciones y también a qué vehículo se las hace. Pero en líneas generales, para mí se usa muy muy bien, muy, muy bien como Energy Fighter. Y después incluso si vos te enfrentás a aviones que son extremadamente menos maniobrables, como pueden ser un BF-109, como puede ser un TA. Igual el TA sí, el TA a cota baja rinde menos, así que vas a girar mejor. A esos aviones, o un P-51, por ejemplo, H-5, les vas a ganar en Dogfight. Y es realmente competente en este tipo de tácticas, justamente contra ese tipo de aviones. No les recomiendo hacer Dogfight a un 0, es obvio que perdés, es obvio. Contra un Spitfire tendrás que ver bien la versión, pero es muy probable también que lleves las de perder. Incluso contra un Bearcat a veces. También dependerá. Pero después, en el resto de los aviones, creo que en Dogfight, sobre todo si vos lo haces a cota baja, les vas a ganar. Porque a cota baja, tu avión, como rinde mejor, va a acelerar mejor y el de ellos no. Entonces, si el Dogfight es sostenido, creo que en la intro ustedes pueden ver cómo arranco con un P-51 H-5 en una cota alta, creo que era 4.500, 5.000 metros, y el dogfight termina a menos de 1.000 metros. Bueno, lo fui llevando, y obviamente que si vos llevas esos aviones a las cotas que más te favorecen, en ese tipo de combates les vas a ganar. Olvídate, les vas a ganar. Es realmente un avión muy, muy bueno a cota baja. La dificultad está en que si vos no ganás el techo, por más que vos tengas buena performance, con eso no alcanza, chicos, no alcanza, porque cualquier enemigo te puede llegar a hacer energy y realmente ahí te va a ganar. Por lo que yo recomiendo, si bien perdés mucha, mucha performance y rendimiento, es que trates de alcanzar los 5.000 metros y ahí ves después cómo tomás decisiones, si vas para abajo o si tratás de ganar el techo o si vas por un bombardero ahí. Pero por lo menos tenés opciones. Si vos estás abajo y arriba tenés un Spitfire, no tenés opciones. No tenés. Porque gira mejor que vos, porque están en una posición energética mejor. Así que cagaste. En cambio, si vos estás arriba, por lo menos vas a tener chances de decir. De hecho, si vos haces un picado y huís, quizás el Spitfire no te siga porque conlleva perder mucha energía y una posición ventajosa. Así que. No es una mala opción. Mi recomendación, igual aún perdiendo performance, trepen, porque si no, cagaste. Chicos, espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video y un abrazo grande para todos.